nadie más que él podrá labrar tu felicidad. Pero papá, por Dios, ya te lo he dicho, ese señor me triplica la edad. ¿Y qué vamos? ¿Qué sabes tú? Te ama con verdadera pasión. Ya te lo he dicho, ese señor nunca le he tenido ni más leve cariño. El amor es cosa secundaria, eso ya vendrá después con el tiempo. Además es exageradamente feo y tonto. Eso no se le conoce, y además, ¿tú qué tienes que ver con esas frioleras? Papá, lo principal para constituir la felicidad en un matrimonio es el amor. No, no lo creo, el amor ya vendrá después. No, ya te lo he dicho, es lo principal. No lo creo. No, papá, mira, supongamos que yo me caso con ese tal don Gildardo que me destinas para marido. ¿Cómo crees que será nuestra vida doméstica? O sea, ¿de qué sirve todas esas distracciones, todo ese boato? Si su presencia me fastidia, me repugna. Es obvio que tu vida con él será un boato, un paraíso, un cielo. Sobre todo que gozarás muchísimo. Todo lo contrario. ¿Cómo que todo lo contrario? ¿Qué tú no llamas gozar el gastar dinero de manos llenas? Ir en tarde por el cerro del coche sobre el llano de Guadalupe. Tener tu abono de palco en el Teatro Juárez. Vestir con los más aristócratas y comer los más aristócratas manjares. Si eso no es gozar, que venga Dios y que lo vea, como dice mi compadre el Gachupín. Por favor, ya te lo he dicho, eso solamente son idioteces. No, ¿sabes? A mí me parece que la demás gente no piensa tan descabelladamente como tú. Ay, por favor, papá, al contrario, ¿tú crees que todos son unos positivistas? Claro que lo son, es más que claro. Digo, yo soy positivista y ya ves, nunca he bajado en mi agenda de negocios, ni pierdo un solo centavo. Ok, todo eso que dices es cierto, ciertísimo. Pero siempre y cuando no sea en otra cosa que sea el matrimonio. O sea, no. Te digo que el amor vendrá después. Eso ya nacerá con el tiempo y no solo nacerá en ti pasión, sino amor. No, ya te he dicho. Mi resolución es irrevocable, ¿entiendes? Bueno. No, no me voy a casar con él. Lo que a mí me parece es que tal vez a ti te está afectando el pensamiento uno de esos pollitos que no tiene ni oficio ni beneficio. ¿Quién sabe si ese angelito tu disque primo tercero anda en estas cosas? Pero válgame Dios si llego a leer algo. Muy caro le va a salir. ¡Qué lindo! Que el tal angelito se vaya a casar contigo siendo más pobre que los ratones. No seas tonta, Clarita, que para que reciba de abogado falta muchísimo. Y aun cuando sea pronto, la tal carrera es para morirse de hambre, al menos en la época actual. Piensa muy bien en todo lo que te he dicho y verás que me sobra razón. Dentro de un rato, espero tu respuesta definitiva para que sin perder tiempo, tú y don Gildardo se presenten en el registro civil y más tarde en la parroquia de Sagrario. Ya vengo. Y cuidado con pensar en don Angelito. ¿Qué le pasa a usted, señorita Clarita? Mi papá quiere que yo me case con ese tal don Gildardo, con ese viejo chocho, idiota. Yo pensé que su padre, el señor Don Mariano, iba a aceptar su relación. Usted y el señor Angelito se ven muy lindos juntos. Se ve que se aman con verdadera pasión. Si supiera que él y yo tenemos ya 4 meses de amor. Qué mal punto para su relación. Lo sé, no sé qué hacer. ¿Qué tal si inventamos alguna cosa? Pero no, si nos descubren, nos mataría mi padre, ¿verdad? El señor Don Mariano es alguien de mucho cuidado. Mucho. Pues a ver qué se le ocurre, Angelita. Espera, creo que va a alguien pasar. Con permiso. Sí. Clarita. Bien mío. ¿Qué llegas a tiempo. Pues, ¿qué sucede? Pues que mi papá está empeñadísimo en que yo me case con un tal don Gildardo. ¿Es en serio? Sí. Mi papá, como debes de saber desde que nos visitas, es un positivista exagerado. Para él no hay más amor que el dinero. ¿Y tú? Es claro que me niego y me negaré. ¿Cómo habría de ser tan frágil para olvidarte y aceptar esa relación tan horrible? Pues la verdad, la situación está muy difícil. Sí, lo peor de todo es que ya ha empezado a sospechar de nosotros dos. Y ahora peor. Sí. Pero a ver qué se te ocurre para que te acepte por novio y al mismo tiempo desista de ese casamiento con este tal don Gildardo. Es muy difícil, y más aún en la época actual, que aún falta tiempo para que me reciba de abogado. Qué desgraciados somos. Como pocos en el mundo. Pero si no hay otra cosa que hacer, ¿sabes lo que haremos? ¿Qué? ¿Puedes decirme? Jugamos, no hay otra cosa que hacer. Yo te amo a ti, solamente a ti. Pues sí, no tenemos otro de muchos recursos. Tendríamos que arriesgarlo todo. Pero no por eso dejemos de buscar algún otro medio. Que no haga un escándalo.
Pues sí, tienes mucha razón. No tenemos de muchos recursos. No. Bueno, me tengo que ir. Tengo que ir a poner mi entendimiento. Adiós, mi niña. Igual yo. ¿Y a pensar? Pues sí. Jesús, Jesús, Jesús. ¿Qué situación tan crítica la suya, eh? No sé, no sé qué hacer para que mi papá desista de ese casamiento. De verdad que yo solo amo a Angelito. Sí, lo veo. Y ahora más que nunca me queda clara su bellísima relación. Si tan solo él pudiera encontrar algún trabajo, algo que nos salvara. ¿Pero qué hacemos? Situación y punto peor para su relación. Pues, ya lo he decidido y si no se puede hacer nada, me jugaré con él. ¿Y cómo vas a hacerse el señor Mariano? No lo sé, no lo sé. Me va a matar si nos descubre Ángel y a mí. Bueno, la dejo. Por fin, Clarita. Mi obediente Clarita. ¿Estás ya dispuesta para ir al registro civil con don Gildardo? Escucha, ya te lo he dicho. Lo que yo diga es lo que siempre voy a decidir y a mí no me vas a meter en tus ideas de casarme con ese tal don Gildardo. ¡Caramba! ¡Ni aragonesa! ¿Por qué sigues tan necia y opuesta a mis ideas? Mira, será capricho y terquedad todo lo que tú quieras, pero eso es mi decisión. Capricho y terquedad lo que quieran. Mi decisión está hecha. ¿Te casas por don Gildardo por la fuerza o como quieras? ¡No, papá! ¡Ya he dicho que no! Bueno, ahora te casas con él, aunque se junte el cielo con la tierra. ¿A quién se le ocurre darle su palabra a toda la gente? A mí. A mí porque contaba con tu obediencia, hija desnaturalizada. ¡Ay! Un hijo siempre debe de obedecer a su padre en todo. Sí, en todo. Pero no cuando se manda en algo del corazón. En el corazón no se manda. Si ni siquiera puedes mandar en tu corazón, ¿cómo quieres mandar en el corazón de alguien más? ¿Cuántas veces te he dicho que en mi corazón ya no hay nada? Y aparte, soy yo el que tiene que decidir por tu futuro. ¿Qué acaso quieres vivir comiendo ratas o algo así? ¡Es mi vida! ¿Sabes? Con permiso. Adelante. Abre la puerta, por favor. Sí. Y tú siéntate. Gracias, muy bonito. Buenas tardes, señor don Gildardo. ¿Qué lo traigo por aquí? Señor don Mariano. Toma asiento, por favor. ¡Ay! ¡Qué desgracia tan grande! ¿Pero qué le ha pasado a usted? Sepamos. Es que... ¿Lo han acusado usted de algo? ¿No persigue la justicia? No. ¿Sabe no, que señor. Si hay algo en que pueda ayudarlo, lo haré? Con todo y mucho gusto. Sí, sí, señor, es que... Pues... ¿Qué, hombre, qué? Es que es una noticia... Muy mala. Terrible. ¿Pero qué es? ¡Sepamos! ¡Ya! Pues es que... ¡Me han robado! ¿Qué? ¿Cómo que le han robado? Sí, es que... Anoche me invitaron a un bautizo. No pude evadirme. Los amigos me trastornaron un poco y bueno... Sí. ¿Llegó usted a su casa después de un bautizo y qué? Y me encuentro, ¡oh terror!, con mi caja de dinero abierta, vacía. Perdí todo, mi capital, todo. Y lo peor es que tengo que pagar algunas letras y para eso me quedaré con muy poco. ¿Quién lo manda usted a irse a los bautizos y dejar su casa sin seguridades? ¡Con 100,000 demonios! La desgracia, señor Mariano. Sí, la desgracia. Las verduras de usted. Por su culpa voy a quedar en ridículo. Perdón, señor don Mariano, pero ¿qué hay que hacer? Trate de recuperar su fortuna. ¿Qué ha hecho? Bueno, ya fui a la comisaría y están haciendo las pesquisas. Espero que encuentren pronto al ladrón. Sí, confíe usted en las pesquisas. ¿Ahora qué voy a hacer? Yo que tenía tantas ilusiones para esta boda. Perdón, señor don Mariano. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Clarita, encantado. Hasta nunca. ¿Ves, papá? ¿Ves cómo te lo decía? El futuro lo quería así. ¿Ahora tú también? ¡A su cuarto! ¡Anda! Me han hecho el hombre más infeliz del mundo. ¡Con 100,000 demonios! Ya todos mis amigos y conocidos sabían sobre el próximo enlace entre mi hija y don Gildardo. Y ahora por su culpa quedaré en ridículo. ¿Qué voy a hacer?
Me han hecho el hombre más desdichado del mundo, el más desdichado de todos. Vaya, hijo mío. ¿Quién habría de decir que te ganarías el premio mayor de la Lotería Nacional? Pues ya lo ve usted, señor. La suerte y la fortuna. ¡Claro! ¡50,000 pesos! Ya lo creo. 50,000 durillos. No son mal platillo. Pues no. Ya lo ve usted. Bueno. Sobre todo que mañana darán ustedes su primera presentación en la parroquia de Sagrario. Ya lo principal está hecho. El casamiento por lo civil que tuvo lugar esta mañana. Yo quería que se hiciera como toda la gente lo hace, con todos los trámites de la ley y todo eso. Pero no creas que sobre todo despegamos elegancia y buen tono, con que el señor juez viniera aquí a nuestra casa a tomar los dichos y firmar. Ya lo principal está hecho. Clarita es tu esposa. Me parece perfecto. He mandado a confeccionar las donas a la mejor modista de Oaxaca. Van a quedar primorosas. Muy bien. ¿Y qué tal va a quedar mi vestido de novia? Va a quedar primoroso. Supongo que tú también irás muy lagartijo, ¿verdad? Pues sí, como debe de ser, frac, chaleco blanco, sombrero y guantes del mismo color. ¿Corbata? ¿Sorbete? Como debe ser debido. ¡Perfecto! ¿Y cómo se irán a la iglesia? Tengo pensado en mente, comprar el mejor carruaje, lo más lujoso. Me parece perfecto. Pues sí. Yo de verdad que estoy muy feliz. ¿Qué diferencia de esa de casarme con ese tal Tonkilberg? Sí, hija, y te concedo la razón. Casarse con ese vejestorio era un error que no te podía someter. Pero bueno, don Gildardo fue tu rival. Pero ya debes de estar tranquilo, no volveremos a mentarlo. Venga, ya dejemos de hablar de ese horrible pergamino, ¿no? Sí, ustedes tranquilos. Bueno, pero necesito apurarme ya que todavía no tengo el dinero en mis manos y lo necesito guardar. Pues vaya hombre, pero esperen un momento. Supongo que los recién casados deben de estar... tener muchas cosas de qué hablar. Está claro que mi presencia aquí no molesta, pero siempre con el respeto que les he tenido. Piensen muy bien en lo que se respira los primeros días del matrimonio, hijos míos. Voy a atender el correo. Hasta luego, hija mía. Gracias. Hijo mío. Papá. Con permiso. ¿Cómo ves el chasco tan furibundo que se está llevando tu papá? Nos va a matar cuando se entere. Pues sí, así que debo de idear un plan, pero rápido, lo más rápido posible para salir de esta, pero ya. Sí, ¿qué vamos a hacer con eso de la lotería? Déjame pensar un poco. Sí, ya lo tengo. Mi boleto, diré a tu padre que mi boleto es el 1501 y que el boleto ganador fue el 1051. Y que el amigo que me avisó de la noticia de que había ganado indudablemente confundió el orden del 1 y el 0. Y pues no sé, de que voy revisando la lista de premios y me encuentro que mi número ganador no era el ganador. Podría ser, es muy buena idea. Pues sí, porque aunque yo no sea rico ni tenga un gran puesto en algún trabajo súper espectacular, puedo darte la vida que merecemos. Conmigo no pasarás frío, no pasarás hambre. Sí, sé que apenas, todavía no me recibo de abogado, pero tengo un buen puesto en la Corte de Justicia. Y de eso podríamos, sacar algo de dinero para vivir felices. Incluso aunque fueras más pobre que los ratones, incluso si no pudieras darme la vida que quisiera, no me interesaría porque yo te amo, solo te amo a ti y solamente voy guiada por el amor. Eso nunca, no más que yo. Yo también te amo. Pero pues, es pronto decirle a mi padre lo de poner. Lo que sea de esa tarde, que se haga temprano. ¿Por qué no le decimos ahora? Oh, mira, ahí viene. Hijos míos, ya han despachado el correo. ¿Cómo han estado? ¿Han platicado ya sobre todas las cosas que se viven en los primeros días del matrimonio? Pues sí, pensando, planeando cómo será la luna de miel, ya sabe. Todo eso me parece perfecto. Pero bueno, primero necesito recoger el dinero, ya que aún no lo tengo en manos. Pero hombre, pensé que ya lo tenías bien guardadito. Pues no, ya ve usted, con esto de la boda me he atareado un poco. Bueno, son las 7:15, la agencia cierra a las 8, te da perfecto tiempo para ir corriendo. Venga, que voy de enseguida. Angelito, antes de que partas, si exigen fiador, como supongo que lo harán, pásate por la casa de mi amigo Santiago.
Él te puede hacer un chance y todo eso. Aquí está la dirección, sabes dónde vive, ¿no? Sí, claro que sí. Lo presentas y te darán el boleto, sin más. Toma. Está bien, vuelvo enseguida. ¿Qué pasa, Clarita? Te veo como que un poco temblando. No, no, no es nada. Solo son los nervios de la boda. Claro, debes de estar muy nerviosa. 50,000 pesos, vaya que no es un mal bocado. Y supongo que también estarás insistiéndole mucho a Angelito para que compre más boletos de lotería, ¿no? ¿Qué tal y una de esas nos hacemos millonarios? Sí. Alguien toca. Margarita, Margarita, por favor, hable. Sí, claro. ¿Qué hace, Margarita? Don Gildardo, ¿usted por aquí? Hola, ¿qué señor hace, don Marianito? Buenas noches. Hola, Clarita. Toma asiento de este lado, por favor. Adelante. Sí. Muchas gracias. Bueno, platíqueme, ¿a qué se debe su visita? Bueno, les traigo una noticia muy buena. ¿Pero qué sé yo? Sepamos. Bueno, pues que he restaurado mi capital. Ajá. Continúe, por favor. Y bueno, los policías se pusieron muy buzos y también el juez. Apenas ayer en Santa Catarina atraparon al ladrón sueño. Por suerte nada más se había gastado 2-3 pesos. O sea, y pues, bueno, vengo respetuosamente, elegante y firme a restaurar mi casamiento con la hermosa Clarita. Pero yo ya estoy casada. Cierto, se me olvidó mencionar un pequeño detalle. Mi hija ya se ha casado con un joven. Pero, ¿cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que el joven se sacó la Lotería Nacional. 50,000 pesos, ya no es más bocado. Aparte es un joven muy elegante, muy firme y muy bueno. Y pobre como un ratón. No, al contrario. Bueno, tal vez no sea el hombre más millonario, pero tiene un talento, es humilde. Estoy muy enojado. O sea, descuide, no tiene por qué estarlo. De todos modos, la boda con usted no iba a ser tan primorosa como con este joven. Mejor me retiro. Por favor. Hasta luego, señor Mariano. Hasta luego, señora. Se le llama señora porque ya es casada. Bueno, sabe por dónde es la puerta. Margarito, acompáñalo, por favor. ¿Cómo crees, Clarita, que cree este hombre que se va a quedar contigo? Bueno, nada más falta esperar a Ángela que vuelva. Sí, ya no ha de tardar tanto. Eso espero. Hola, Ángel. ¿Has cobrado ya el dinero? No, señor. Pero bueno, ¿te dieron billetes o plata? No hay ni billetes ni plata, señor. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Que no hay tal premio. ¿Por qué no lo hay? ¡Ay, estoy tan enojado! Pero, ¿qué ha pasado? Que voy llegando a la agencia y quería ratificar mi premio en la lista. ¿Pero no aceptaron la fianza de mi amigo? No, señor. ¿Qué salió mal? No, ese es el problema. ¿Entonces? Voy llegando a la agencia y quiero ratificar mi premio. Voy checando la lista y me encuentro que el número agraciado era el 1051. ¿Y cuál es el problema? Que mi número era el 1501 y el amigo que me dio la noticia de que mi boleto había ganado indudablemente confundió los órdenes del 0 y el 1. Pero venga usted a confiar en sus amigos. ¿Quién lo manda? ¿Que usted no pudo haber ido en persona a rectificar? Lo sé, señor, y por eso quise rectificar en principio, pero ya ve, las cosas salen mal. Papá, no fue su culpa. ¡Claro que fue su culpa! Fue la culpa de su amigo, ¿no lo estás escuchando? Él no fue el que tuvo la culpa. Su amigo lo confundió. Pero me han engañado. No te han engañado, no fue su culpa. Papá. Señor, por favor, cálmese, ya le traigo. Te voy a llamar. No, cálmate. Señor, por favor, cálmese. Haz a un lado, Clarita. Ya le intenté explicar que todo fue un accidente. Te voy a matar, papá. Me has arruinado. Señor, cálmese, por favor. Me han hecho el hombre más infeliz del mundo. Papá, imbécil, perdón. No, véngame a mí a confiar en cualquier persona que venga. Señor, por favor, cálmese. Ya se lo expliqué que todo fue un accidente. Tú ni hables, que no te mereces mi conciencia. Papá. No te mereces. No. Y siéntate, ¿sabes?
Señor, ya por favor, le he dicho que se calme. Todo fue un simple malentendido, un accidente. Ya lo sé, lo puedo entender, pero me han hecho el hombre más infeliz del mundo. Yo tenía tantas ilusiones para esta boda, casar a mi hija con un rico, pero me voy enterando que no es así, que la voy a casar con cualquier pobre. Señor, ¡papá! Estoy tan enojado como usted. Con 100,000 demonios, 1,000 demonios, 1,000,000,000 de demonios, ¿qué voy a hacer? Papá, ya estamos casados. Ya lo sé, eso es lo que más me temo. Papá, no fue su culpa, y aunque lo fuera, yo lo amo. ¿Pero qué me toca a mí? De todos modos la gente va a hablar. Ya no importa lo que haya pasado, están casados. Y mi silencio será el peor castigo. Ahorita creo que deberíamos irnos. Déjalo un rato solo. Sí, largo de aquí. ¿Por qué todo lo malo me pasa a mí? Ser positivista no sirve de nada. Parece ser que todo va en contra mío. Me han hecho el hombre más infeliz del mundo. ¿Por qué nadie viene y me mata o hace algo? Pero bueno, público, a ustedes les digo que no confíen en cualquier persona que venga. Les pido que gracias por observar esta obra y un aplauso si es necesario. Gracias. Oye, ¿cómo es tu novio? A veces es lindo. Es tierno. Solo que, pues, cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro. Ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Bueno, ya estamos aquí de regreso con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número... 65. Con ganas, chicos, ellos ya nos presentaron la obra, los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 65. Ya los escuchamos y bueno, les puedo decir que lo hicieron muy bien, chicos, hicieron una muy buena presentación. Se ve que lo prepararon con tiempo y bueno, que lo hicieron con muchas ganas, ¿no? Porque se veía la motivación al hacer su presentación, diálogos, o sea, todo, de verdad, felicidades, de verdad. Son uno de los chicos que han presentado una obra que a lo mejor no es mucha utilería o lo que podemos tener aquí, pero no importa, pero gracias a ustedes creo que todo salió maravilloso. Pero bueno, vamos a platicar un poquito acerca de su obra. ¿Cómo se llama? Un robo y una lotería. Ok, un robo y una lotería. Y bueno, ¿esta obra quién la eligió? ¿Su profesora que nos preparó, ustedes, o cómo fue todo este proceso de la obra? Bueno, esta obra la veníamos preparando desde segundo año, que la presentamos como proyecto final. Y en este año, cursando tercero, la maestra nos llamó para venir aquí a la dirección general. Ok, bueno, ustedes ya habían empezado a preparar esta obra entonces. ¿Ustedes son entonces de tercero, todos? Sí. Ok, está perfecto, ¿no? Digo, antes de que se vayan, están viviendo y compartiendo esta experiencia de estar aquí en DGSTV con nosotros y presentando esta obra que, bueno, se ve el fruto de su preparación, ¿no? Que lo vinieron preparando desde segundo año, pero platíquenme, en segundo año, ¿cómo fue que decidieron entrar a realizar esta obra con su profesora? ¿Por qué? Bueno, es que primero iniciamos leyendo los diálogos, lo fuimos leyendo entre todo el grupo. Nos gustó mucho, la verdad, y la maestra le pareció que nosotros éramos los que mejor estábamos leyendo y los que mejor podríamos haber actuado. Entonces empezamos a leer los diálogos, empezamos a prepararnos porque además era nuestro proyecto final. Bueno, y creo que sí, les digo, se nota la preparación y se nota que realmente les gusta. A ti, de este lado, ¿por qué te gustó o qué fue lo que te motivó a entrar a participar dentro de la obra? Pues para empezar, es una comedia y creo que es un ámbito del teatro que a muchos nos gusta y es muy fácil el expresarlo. Y pues con mis compañeros fue muy fácil trabajar. ¿Y tu compañero qué nos puede decir? ¿Por qué decidiste entrar a la obra? ¿O por qué dices, yo quiero participar? Bueno, es que a mí me gusta esto de actuar, aunque no se me hace mucho, pero algo. Okay. Y pues también porque se me hacía algo interesante, porque era una comedia y pues era así como que entretenido eso. Y de este lado, ¿por qué quisiste entrar a la obra? ¿Qué fue lo que te atrajo de participar en ella? Bueno, también a mí me gusta actuar, realmente caracterizar personajes o entablar diálogos de algunas películas es bastante divertido, pero sobre todo la convivencia que se vive y el trabajo en equipo es algo que siempre se ha visto más en nosotros
y que a pesar de que no hablemos mucho en la escuela o no seamos tan cercanos, que se pueda reflejar que somos de tercero o que somos amigos en cierto punto. Y aparte está padre, ¿no? Porque, por ejemplo, la convivencia que ya llevan ustedes de cierto tiempo se deja ver, ¿no? Y en la participación, y aparte yo creo que era algo divertido en los ensayos, ¿no? De vamos a ensayar y jaja, ya te equivocaste y esto y lo otro. Platíquenme, ¿tienen alguna anécdota de lo que fueron sus ensayos o algo así que nos quieran compartir? Sí. Bueno, es que me acuerdo que cuando la empezamos a ensayar en segundo, como era nuestro proyecto final, lo tomamos como que más serio y sí nos entablamos los diálogos más que cuando ya nos llamaron para tercero, porque como pasaron meses no nos acordábamos tanto de la obra y teníamos poco tiempo para realizarla, aunque también le pusimos mucho empeño, fue un poco más divertido y entretenido ensayar en esta semana. Y chicos, ¿ustedes qué nos pueden comentar? ¿Qué es lo que más les ha gustado de participar o realizar en esta obra? Los ensayos, los diálogos, su participación dentro de su personaje. Pues la verdad sí fue muy divertido trabajar en ese proyecto que fue el de la obra, porque a final de cuentas, pues a nosotros, como ya lo habían dicho, nos gusta hacer esto como de la actuación, y pues sí es muy divertido así como trabajar en equipo, y como que sí es muy fácil trabajar con tu grupo de amigos, por así decirse. Y aparte es muy más padre, ¿no? Como dices, es más fácil, más dinámico, más padre. A ver, ¿tu compañera nos quiere compartir algo? Pues la verdad sí, me pareció muy divertido y me gustó mucho, porque después de todo los vengo conociendo ya desde hace mucho tiempo, entonces era muy divertido a la hora de hacer los ensayos, porque de cierta forma en algún momento nos equivocamos o algo así, pues nos divertíamos en ello, ¿no? Entonces teníamos una convivencia muy divertida, la verdad a mí me gustó mucho y caracterizar a todos estos personajes fue divertido, porque ahora sí que no somos nosotros y fue divertido simplemente. Y aparte, bueno, es como que algo padre, ¿no? Su video va a quedar ahí en nuestra página de YouTube de GES Media Educativa, no se les olvide, y va a ser un bonito recuerdo, porque va a ser de ustedes pueden decir, desde segundo yo empecé a practicar y empecé en esta obra, y van a ver su esfuerzo reflejado toda la vida, ¿no? Entonces, felicidades chicos, y bueno, también quiero pedirle de favor a la maestra, quien de verdad los ha apoyado muchísimo y quien fue quien los preparó a estos chicos desde segundo año para que ellos realizaran esta obra de teatro. Maestra, por favor, adelante. Un aplauso a la maestra, por favor. Maestra, compártanos un poquito de su experiencia de colaborar con estos chicos en la obra. Pues algunos ya los tuve desde primer año y en segundo año. Entonces, nuestra asignatura de artes es enfocada al teatro. Con todos estamos haciendo ejercicios de actuación, de escenificación y bueno, también crear en ellos la cultura de ir al teatro, porque hay que hacer teatro y fomentar el teatro. Y aparte, invitarlos a los chicos, ¿no? Si es algo que realmente usted se ve que a estos chicos se los ha... los ha involucrado, los ha envuelto en todo esto de lo que es el teatro, porque se les ve las ganas de realmente hacer las cosas bien y motivarse a que realmente sigan con esto. ¿Ustedes chicos les gustaría seguir con esto como hobby o tal vez estudiarlo o practicarlo? ¿Qué nos pueden decir? Pues a mí lo personal me he divertido mucho y si me dan la oportunidad una vez más, a mí sí me gustaría seguir actuando. ¿Ustedes chicos? Pues sí, también estar agradecidos con la maestra porque no sé qué nos vio ahí para que pudiéramos actuar. Gracias. La pregunta que fue, que si siguiéramos con esto. Ajá, si te gustaría seguir estudiándolo, practicándolo como hobby, aparte de una carrera, o nada más así como de vez en cuando, o de plano ya no te gustaría volver a realizar esto. A mí sí, aunque me pongo muy nervioso, pero pues sí, o sea, ya después ya se me calma y todo eso. Pero sí, a mí sí me gustaría volver a hacer algo así, por lo parecido, cosas así parecidas. ¿Y a ti? Sí, me gustaría volver a participar en una obra, como todo, gracias a la maestra por tomarnos en cuenta. Y también es una actividad que a mí me parece divertida. Tal vez sí para estudiarla como carrera, pero más como hobby o diversión. Porque, como digo, se divierte mucho en este tipo de actividades. ¿Y ustedes, chicos, los de por allá? Bueno, tú. Bueno, ahorita, a ver... Comparte el micro al compañero que...
Bueno, en esta ocasión me tocó a mí ser el asistente y okay. en todo lo que ellos pudieran. Pero en anteriores veces con la profesora, yo ya había actuado en algunas ocasiones y me había quedado muy bien. Okay. Pero me ha quedado muy bien y la verdad me gustaría que si en algún momento dado se da la oportunidad de estar en un acto como este, yo poder representar a algún personaje. Y está muy bien, ¿no? Digo, profesora, la invitación está hecha y si usted gusta y prepara algo más con estos chicos de aquí a lo que termina el ciclo escolar, de verdad se lo agradeceríamos mucho y que nos vinieran a hacer una presentación nuevamente. Por último, maestra, ¿qué es lo que usted se lleva de los chicos al estar ensayando, practicando? Porque no solamente es de uno o dos días la práctica que llevan todos juntos, sino se ve que han llevado un buen tiempo en el proceso. Pues sí, una bonita experiencia, porque a fin de cuentas es trabajo en equipo y el vernos seguido y platicar siempre es gratificante. Y además, que bueno, los chicos ensayan, juegan y hacen mil cosas, ¿no? Entonces nosotros como maestros siempre estamos aprendiendo de ellos. Y viceversa, tanto usted aprende de ellos como ellos aprenden de ustedes para hacer un buen trabajo como lo hicieron el día de hoy. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, profesora, por haber venido y presentarnos esta obra. De verdad, felicidades, lo repito nuevamente. Y claro, como ustedes saben, no nos podemos despedir sin antes mandar nuestros saludos. Iniciamos de este lado, por favor. Bueno, iniciamos de este lado. Tus saludos, por favor, ¿para quién? Pues, en general, a toda la escuela, que si acaso nos esté viendo, no sé. Pero si nos está viendo, a toda la escuela que nos llegó a apoyar en cierto modo a todos nosotros, moralmente, para que siguiéramos con la obra y también en alguna que otra cosa que les pedíamos nos ayudaba con eso. Entonces me gustaría mandarles un saludo a todos ustedes. Hola. Ok, saludos. Bueno, yo quiero agradecerles igual a toda la escuela que siempre estuvo, ¡ay, sí, van a salir en TED! Entonces están viendo igual, hola. Ya después les dicen que compartan su video en sus redes sociales. Y pues también a mi familia, porque me soportaron mientras leía todos los diálogos y me decían, a ver, apréndetelo. Y practicabas incluso con tu mamá, ¿no? Sí. Tu papá, a ver, papá, ayúdame. Entonces, igual, gracias. Y pues a todos mis amigos. Ok, de este lado, saludos a... Yo digo que también a la escuela, porque sí, siempre nos estuvieron así como diciendo, hey, va a salir en televisión, ¿cuándo va a ser? ¿Y dónde lo van a pasar? Y que te voy a ver. Sí. Yo digo que sí, un saludo a toda la escuela. Hola. Ok, de este lado, compañero, tus saludos para... Bueno, también para toda la escuela y también los directivos que nos ayudaron a venir a este lugar. Y a los de mi salón de clases, a mi grupo de amigos, que uno me pidió saludos, César, por cierto, hola. Bueno, tenía que hacerlo, ¿no? Y pues también a mi familia, tanto materna como paterna, porque me siguió alentando y apoyándome tanto moral como psicológicamente para poder hacerlo sin nervios, porque al fin y al cabo pues es una actividad recreativa que es bastante bonito. Bueno, yo le mando saludos también a toda la escuela. También gracias por el apoyo, véannos, a mis amigos, a mi novia también, obvio, también a ella. Saludos, hola. Saludos. Bueno, ya, perdón, en fin, también le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mi familia, a mis abuelitos, a mis tíos, a mis primos, a toda mi familia, pues, y pues, se hace bien tele, Ok, compañera, tus saludos van para... Pues para mi grupo tercero, y para mi familia, mi papá y mi mamá, y principalmente mi hermana, porque hoy es su cumpleaños, y pues, felicidades, hermana. Sí, claro. Bueno, y también le queríamos agradecer, yo creo que todos, a la maestra, porque nos dio la oportunidad de estar aquí, nos apoyó, nos soportó. Un aplauso, maestra. Sí, bravo, aplauso. Gracias a la maestra. Y maestra, de verdad, gracias. Y bueno, sus saludos por último, maestra, ¿a quién? Mis saludos para nuestros directivos que nos apoyaron, gracias a ellos estamos aquí. Y bueno, para toda la comunidad escolar.
Bueno, ya escuchamos los saludos de todos y cada uno de ellos. Y bueno, estamos cerrando el programa del día de hoy de nuestros alumnos. El día de hoy nos acompañaron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 65. Ya los escucharon, yo me despido, nos vemos el día de mañana. Soy Leslie Flores y no me puedo ir sin dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cobas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. No te despegues y nos vemos el día de mañana con más programación. Adiós. Adiós, chicos. Bye.